Qué gusto que nos acompañe hoy aquí en el programa. Vamos a hablar un poquito sobre la diabetes. Esta enfermedad de la diabetes conocemos que es una enfermedad crónica que ha ido avanzando con una incidencia importante a nivel del mundo y sobre todo a nivel de nuestro país, que tiene algunos factores de riesgo, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, que puede llevar con mayor tendencia a esta enfermedad. ¿Cómo podemos diagnosticar de una manera fácil para que nuestros amigos televidentes lo tengan pendiente o lo tomen en cuenta? ¿Cómo diagnosticar esta enfermedad de la diabetes? Bueno, lo más importante en el momento de diagnóstico, en el momento que llega el paciente a la consulta, es que se tienen que establecer dos parámetros importantes. Uno es cómo ver la clínica o los síntomas que le presenta el paciente, y la otra parte es los laboratorios muy importantes que vamos a tener. Todo esto se lleva entrelazado, se lleva entre manos. Por la sintomatología es muy importante, como siempre estuvimos leyendo anteriormente. Estamos aquí de regreso en su programa Viva Mejor, su médico en casa, tratando sobre una de las complicaciones de la diabetes, que es el pie diabético. Queremos invitarlos a todos ustedes, si tienen alguna consulta sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, con gusto el doctor Bajaña nos va a poder ayudar a contestar. Lo puede hacer al número telefónico 222-1618. 222-1618. También lo puede hacer mediante nuestras redes sociales en Viva Mejor en el Facebook o también en el Instagram. Así que si tiene alguna consulta, lo puede realizar por nuestras redes sociales o a nuestro número telefónico. Con gusto lo vamos a poder ayudar. Vamos a conversar un poquito con el doctor Bajaña sobre ciertos mitos que ustedes nos han consultado sobre este tema del pie diabético. Veamos un primer mito que puede ser característico o como duda de alguno de nuestros amigos televidentes. Este mito dice lo siguiente: el usar insulina puede generar más riesgo de tener complicaciones en el pie, como el pie diabético. Eso lo escuchamos en los pacientes. Doctor, yo no quiero que me mande insulina, porque al mandarme insulina más rápido me va a venir el pie diabético. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Es cierto que el paciente lo dice. Claro, tiene mucha realidad. Ellos se asustan normalmente cuando ya ven la inyección o ya ven la insulina, creen que ya van a estar en las peores condiciones de lo que antes estaba su enfermedad. Pero en sí, esto es falso. Este mito es totalmente falso, ya que los pacientes que reciben insulina, más bien les ayudará a bajar sus niveles de azúcar, evitando más bien un pie diabético. Entonces, eso hay que inculcar a los pacientes, educarlos, decirles, bueno, las cosas son de esta manera, si usted utiliza insulina, va a disminuir los niveles de azúcar, va a evitar las complicaciones como el pie diabético y otras complicaciones importantes, sin olvidar lo que es el infarto agudo de miocardio, una enfermedad cerebrovascular y además enfermedades en los riñones, porque muchos de los pacientes conllevan a tener una insuficiencia renal crónica. Entonces, sí, de esa manera se le educa y se le dice que la insulina es la amiga del paciente. Sí, que no le tenga el miedo, porque sí hay, es bastante común esto, de que le tengan el miedo a la utilización de la insulina y decir, bueno, ahora sí ya estoy en la etapa final de mi diabetes, ahora sí me voy a complicar. Así que, queridos amigos televidentes, a utilizar la medicación que su médico le recomienda para controlar mejor los niveles de azúcar en sangre. Vamos a ver un siguiente mito que puede estar en relación con este tema. El mito dice lo siguiente: la medicina natural, cómo colocar panela en el pie diabético, mejora los resultados. Esto lo he escuchado bastante, ¿ah? Tengo la úlcera, tengo la lesión en el pie, póngase panela, directamente póngase panela en la herida, que eso le va a curar, le va a ayudar al proceso de cicatrización y va a eliminar el pie diabético. ¿Es esto cierto, doctor Bajaña? Para ser sincero, sí es muy cierto. En la literatura médica sí está descrito el uso de panela. Pero ¿el uso de panela por qué? El uso de panela, ya sabemos que viene la evaporización de los jugos de la caña de azúcar. Esto contiene sacarosa en la gran cantidad. Cuando uno coloca, tiene una úlcera y uno coloca la panela, la sacarosa lo que produce es absorber todo lo malo lo que tiene la herida. Entonces, con todo lo malo, absorbe bacterias, las mata, las elimina.
Entonces es totalmente natural al hacerlo, pero no es recomendable, ya que no es totalmente estéril. Es decir, por más que tenga la úlcera, al momento de utilizar el azúcar, es un doble riesgo. Puede ayudarlo, como lo puede complicar aún más. Por eso es muy recomendable que todo este tipo de dudas sea consultado con un médico especialista y acuda al médico a comunicarle estas novedades, si tiene que hacerlo o no. No lo recomendaría, a pesar de que está descrito y que sí es verdad, sí puede ayudar, pero no es recomendable. Recordar que el principal tratamiento para un pie diabético, además de las medidas que ya habíamos comunicado antes, además de las medidas higiénicas, el tomar sus pastillas naturalmente, es que el momento que tiene un paciente de pie diabético, la primera curación en quirófano va a ser lo más importante que pueda tener. Esa primera curación va a salvar la vida del paciente y puede salvar ese pie, más que el uso de la panela. Ok, bueno, estas recomendaciones son claves porque es muy común utilizarlo, sobre todo porque el paciente dice, bueno, no tengo mi ingreso económico, no tengo cómo comprarme los antibióticos, comprarme alguna otra medicación que me han enviado, pues utilizo esto que me han dicho que es bueno. Si bien es cierto, tiene algunos efectos positivos, pero no se lo recomienda en la actualidad, sino su primera limpieza a nivel de quirófano con el especialista, con el cirujano, como el doctor Bajaña, para ayudar a limpiar esta herida y tratar de salvar este pie que puede estar lesionado con esta complicación de la diabetes. Veamos un siguiente mito que también puede ser alguna de las dudas. Dice lo siguiente: el pie diabético solo ocurre en personas mayores con diabetes o personas que llevan años con la enfermedad. Esto nos quiere mencionar que solamente las personas que ya le han diagnosticado y tienen 20, tal vez 15 años con su diabetes. Pero ¿qué pasa si me la diagnostican hace un par de años? ¿Yo no puedo tener riesgo del pie diabético? Contestemos esta pregunta. Claro, bueno, le comento que todos tenemos, o todos los pacientes diabéticos tienen el riesgo de tener un pie diabético. Pero ahí hay que diferenciar algo muy importante. Por ejemplo, si un paciente que tiene más de 20, 30 años con una diabetes y él acude a la consulta con el médico, toma su medicación normal, es un paciente bastante educado, va a evitar estas complicaciones. A cambio, a diferencia de un paciente que es diabético, que tiene 10 años de evolución con esta enfermedad y que no ha tomado nunca una medicación, no se cuida, sigue comiendo de manera inadecuada, ese paciente a largo años va a tener un pie diabético, seguramente. Ok, entonces sí hay cierta parte de verdad en esta aseveración o en este comentario, pero la diferencia está clave en el que se cuida y en el que no se cuida, en el que puede cumplir con el tratamiento, hace sus consultas con regularidad, toma su medicamento y todas las recomendaciones de la alimentación. Así, pero más allá de eso son los años de evolución. Si tiene más de 10 años de evolución y no ha tomado ninguna medicación, ese paciente va a terminar en un pie diabético, seguramente, muy seguramente. Eso es importante tomarlo en cuenta para poderlo prevenir y evitar esta complicación. Y ya vamos a hablar un poquito más del pie diabético para que puedan observar sus características. Veamos un siguiente mito para poder contestarle a nuestros amigos televidentes. Dice lo siguiente: si tengo pie diabético, ¿termina en gangrena? ¿Siempre va a terminar en gangrena este pie y van a tener que cortármelo o amputármelo? ¿Ocurre esto, doctor? No necesariamente. Para nada. Si un paciente ya tiene un pie diabético, además de todas las consultas que tiene que hacer, no sé por qué recalco tanto la consulta, porque creo que es lo más importante en todos los pacientes diabéticos, lo cual es la prevención, ¿ya? Y eso sí me gustaría siempre recargar. La prevención es lo más importante para evitar todo tipo de complicaciones. Pero si un paciente ya tiene un pie diabético, no siempre va a terminar en amputación o no siempre va a terminar en gangrena. Ellos pueden, con medidas de prevención importantes, ellos pueden evitar estas complicaciones. Y si en algún momento tienen alguna lesión, alguna herida, con limpiezas, con curaciones avanzadas que hoy existen, hoy en día, con las consultas al cirujano, con consultas al cirujano vascular, se puede evitar la amputación. He tenido en mi práctica muchos pacientes. He tenido muchísimos casos en los que prácticamente llegan casi hasta hueso la lesión. Wow. Y con curaciones diarias, una relación médico-paciente muy importante, se ha logrado salvar esos pies. Es un privilegio poderlos ayudar a los pacientes en ese sentido, porque muchos de ellos llegan con, doctor, ya devastados, ya llegan mal, llegan, no me quiero amputar, no quiero que me pase eso. Entonces, uno examina el pie y uno le dice, bueno,
podemos hacerlo, hay una solución, vamos a curarte y lo hacemos. Pero si ya llega un estado de gangrena en el cual el paciente tiene muchos signos que ya no están viables para ese pie, es recomendable realizar una amputación. Por eso, vuelvo a recalcar esa parte, la prevención. Esa es la clave. Y vamos a decirle las puntos claves de prevención. Es más, producción también nos ha preparado un video sobre medidas preventivas del pie diabético, porque es muy importante. Veamos un último mito que puede ser una de las consultas de nuestros amigos. Dice lo siguiente: el pie diabético siempre terminará en cirugía. Usted me hablaba, doctor, de que hay tratamientos, la primera limpieza que se debe realizar a nivel de quirófano. ¿Siempre va a terminar en quirófano esta limpieza? No necesariamente en quirófano, normalmente puede terminar en una consulta, dependiendo, hoy en día, todo existen protocolos, y nosotros como cirujanos podemos seguir un protocolo para el pie diabético, en el cual determinamos en un examen físico completo del pie, determinamos si el paciente requiere unas curaciones en consultorio o si requiere curaciones ya mucho más avanzadas en quirófano, ¿no? Muchas veces estas curaciones las podemos realizar incluso en el hogar, siempre y cuando educando al paciente, educando al familiar cómo se las tiene que hacer. También la podemos hacer en consultorio, pero siempre utilizando lo que hoy en día se conocen como curas avanzadas de herida. Ya normalmente ya no se cura o ya no es recomendable curar como una cura convencional o básica, solamente con gasas, solamente con povidina o con clorexidina, o como comúnmente anteriormente se utilizaba el polvito para secar o el mertiolate. No, ya no se cura así. Ahora esto se requiere un biodebridamiento. Eso significa de donde se tiene la lesión o la úlcera, retirarla de manera manual con una hoja de bisturí. Se lo puede hacer en el consultorio con las medidas naturales de asepsia, antisepsia y con anestesia para que no le duela, porque muchos pacientes todavía siguen teniendo dolor. Si es que requiere eso, suficiente. Si es que no, se tiene que hacer las curaciones en quirófano, utilizando también estas medidas tan importantes, como le comenté, los apósitos que hoy existen, apósitos inteligentes, en el cual actúan sobre la herida, ayudando a la cicatrización de manera más rápida y eficaz y evitando las complicaciones de un pie diabético. Qué interesante, porque es algo que ya hemos avanzado en cuanto a la limpieza y curación de estos pies diabéticos. No sé si tenemos la persona todavía en espera, que escuchamos el teléfono. Muy buenos días. Buenos días, doctora Matute, ¿cómo está? Felicitaciones. Muchísimas gracias, qué gusto que nos llame. Gracias. Sí, díganos, por favor, su consulta, querida amiga. Sí, mire, es que tengo una curiosidad. Escuché en el programa, en el canal alemán del cable, que hay unas sanguijuelas o un nombre parecido que se devoran la llaga del pie, y es la parte infectada del pie diabético, y eso lo cura. O ayuda en la curación. Eso escuché en el canal alemán. No sé si será un mito o si será verdad. Claro, yo no tengo diabetes, pero tengo esta curiosidad. Quiero saber, que el doctor me explique, ¿no? Quiero la opinión del doctor. Y la suya también, doctora. Seguro que sí, un gusto. Muchas gracias por su llamada. Y qué interesante pregunta. También tengo unas personas que han consultado esto. Es verdad, era haberlo puesto en mito, pero ya la señora nos hizo acuerdo. Doctor, ¿usted tiene alguna referencia sobre este tratamiento que han sugerido, doctor? La verdad, sí, es muy curioso y muchas gracias por la pregunta. Bastante interesante, y sí es importante aclararla. Sí, sí existe eso. Existe la curación con las sanguijuelas. Las sanguijuelas lo que producen es comerse, por decirle así, todas las cosas malas que tiene alrededor de la úlcera. Por decirle, ya está una úlcera, se ve toda esa capa negra. Lo que hace la sanguijuela es tratar de comerse eso y tratando de respetar lo que es bueno. Pero solamente eso se tendría que hacer en casos de que sea una persona sumamente especializada con esto. No es tanto recomendable, porque la sanguijuela va con todo. Se come lo bueno y se come lo malo. Para ir más allá, incluso para aclarar el comentario de la señora, que es muy bonito y muy interesante, también está en la literatura las moscas, las larvas de las moscas. Las larvas de las moscas también tienen ese componente de que se comen toda la carne negra, todo lo malo, respetan solamente el tejido sano. Las larvas por lo general tienen un componente bacteriostático que las elimina, incluso las bacterias. También está incluso en la literatura descrito el uso de las larvas.
Pero también tiene que ser hecho esto con una persona que sepa todo esto de la vida media de las larvas, cuánto viven y cuándo mueren, especialmente. Claro, porque puede inclusive generar mayor complicación, claro, sí. O sea, mayor proceso de infección, o sea, habría que manejar bien el tema. Pero qué bueno, mire, hemos hablado de la panela, de las larvas, claro, de las sanguijuelas. Claro, pero no quiere decir eso que con ya se van a ir con a la sanguijuela o a lo natural y se acabó el problema. No. Claro, no pueden... sacámosle un poquito de duda a los pacientes que tal vez recién se están conectando al programa. ¿Cuáles son esos síntomas característicos del pie diabético? ¿Cómo saber que yo, que soy diabético, puedo estar presentando pie diabético? ¿Qué síntomas presenta? Va a presentar dos síntomas importantes. Ahí nos tenemos que ir, imaginémonos y nos vamos mucho más al fondo en todo lo que es la célula. Ya sabemos que a nivel celular o a nivel de todo lo que es el pie, está lo más importante, componente nervioso y componente vascular. Cuando existe un pie diabético, va a tener un daño a nivel nervioso. Entonces la persona con un pie diabético va a perder la sensibilidad. Son esos pacientes que dicen, bueno, tengo pie diabético, no saben que tienen pie diabético incluso, caminan y no sienten. Se pueden pinchar con un clavito, personas en el campo se pueden pinchar con una espinita, personas que tienen callos, personas que tienen uñeros y no sienten. Y ese uñero se encarna, esa punta de ese clavo se infecta en el pie y puede producir una úlcera, un pie diabético y complicaciones. Además, el componente nervioso que tiene es el problema vascular. Como los vasos sanguíneos se encuentran dañados en un pie diabético, no va a haber oxigenación que le llegue a esos tejidos. Entonces, como van a estar dañados, van a producir una isquemia. Es decir, esos vasitos se van a cerrar y puede producir una necrosis con el tiempo. Si todo eso se junta, tanto la parte nerviosa como la parte vascular, es decir, la parte que se pierde la sensibilidad del pie, y la isquemia o la de los vasos sanguíneos, más la infección, esas tres cositas, puede provocar lo que es una úlcera en un pie diabético. Y puede llegar a lo que es las complicaciones que ya queremos hablar, ¿no? Las amputaciones principalmente, y muchas veces la muerte. Bueno, con estas características claves de los síntomas de un pie diabético, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y enseguida venimos a hablar un poco sobre cómo prevenirlas y sobre todo, ¿cuál es la característica de estas úlceras? ¿Qué tenemos que hacer si tenemos esta lesión de un pie diabético? Vamos a hacer esta pausa y ya regresamos. Y estamos de regreso ya en este tercer bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy acompañada del doctor Bajaña, que nos está comentando estas características del pie diabético. Pero para hablar un poquito más de este pie diabético, lo más importante que el doctor nos ha recalcado en todo el programa es la prevención. ¿Qué tenemos que hacer para evitar o para poder evitar estas complicaciones de un pie diabético? Así que por ello los vamos a invitar a ver una pauta que producción nos ha preparado como recomendaciones y luego la comentamos con el doctor. Por favor, la pauta. ¿Cómo deben cuidarse los pies en el paciente diabético? Para evitar la aparición de úlceras, lesiones, infecciones y necrosis en los pies, es muy importante que el paciente diabético mantenga un buen control de la glucemia y evite los factores que pueden aumentar el riesgo de lesiones vasculares y nerviosas mediante el control de la glucemia, manteniendo correctamente el tratamiento con insulina y o hipoglucemiantes.
Dieta alimenticia que facilite la estabilidad de los nervios de glucemia en la sangre, evite la obesidad y garantice un adecuado aporte de proteínas, vitaminas y minerales en el organismo. Ejercicio físico que facilite el mantenimiento del peso adecuado, el metabolismo de la glucosa y la correcta circulación sanguínea en los pies. Llevar un buen control de la tensión arterial y de los niveles de lípidos en sangre. No fumar ni consumir alcohol u otras drogas. Además, es importante cuidar diariamente los pies, revisándolos para vigilar si aparecen heridas, rozaduras, ampollas o grietas. Para la revisión diaria se aconseja realizarla con buena iluminación natural e inspeccionando bien todas las zonas de la planta y de los espacios interdigitales con la ayuda de un espejo. Se debe de acudir al médico en caso de que aparezcan lesiones, cambios de color, dolor o hinchazón en los pies. Bueno, como justamente el doctor ya lo mencionaba antes de cerrar el bloque anterior, el doctor Bajaña nos comentaba sobre estas características a nivel vascular y a nivel de sus nervios, cómo van cambiando en el paciente diabético. Y en esta pauta acabamos de ver este pie que puede cambiar de color, se vuelve un poco rojo, se vuelve un poco morado en algunas circunstancias, tiene adormecimientos, tiene calambres en los deditos, se le duermen los deditos, puede aparecerle callos, puede aparecerle como lesiones entre los dedos o en la parte interdigital. Son como llamados de atención de que algo puede estar ocurriendo en el pie, de un pie diabético. Estas recomendaciones, doctor, ¿cuál usted afianzaría en el orden de importancia para darle a nuestros pacientes? Muy bien, me gustó mucho sus frases que usted estaba hablando, pero por ejemplo, lo más importante es educarlo. La primera consulta médico-paciente va a ser importante, esa primera relación en la cual se le lleva, ¿no? Para indicarle a la persona que tiene un pie diabético y que no tiene que ignorarlo totalmente. Por eso me gustó mucho sus palabras con respecto a que si tiene un callo, tiene una pequeña lesión, tiene un muñero, decirle, ojo, usted tiene un pie diabético, evitemos complicaciones futuras si usted tiene esto. Acuda con nosotros al médico, no se asuste, no ignore su enfermedad. Entonces yo pongo en primer escalón la educación. Eso va a ser siempre muy importante, conjunto con la comunicación con el paciente. Luego, posteriormente de eso, además de la educación, sumado de la mano, los exámenes de laboratorio que se tienen que hacer, las medidas dietéticos que tiene que realizar el paciente, tomar su medicación como segundo escalón, todo eso en conjunto. Y como tercero, lo más importante, si ya sabemos que tiene un pie diabético y tiene un callo, tiene un muñero, lo primero que tiene que hacer el paciente es, uno, un buen calzado. No podemos olvidar un calzado. No, tiene que totalmente evitar andar descalzo el paciente. Tiene que evitar andar con sandalias. Si tiene que andar, va a andar con zapatos que sean adecuados para el pie del paciente, ni que sean demasiado justos, ni siquiera demasiado holgados, porque pueden producirles callos, una pequeña lesión. También cambiarse regularmente los calcetines. Se recomienda cambiarse los calcetines al menos 2 veces al día, ¿ya? Además de eso, si se va a bañar el paciente, bañarse con agüita tibia, agua y jabón normalmente, secarse los pies con una toallita suave, sin producir ningún daño. Por ejemplo, al momento de cortarse las uñas, cortárselos de manera recta, no utilizar tijeras que tengan punta, sino tijeras que tengan una puntita roma, cortarse las uñas rectas, no ovaladas, porque eso puede producir uñeros. Y si tiene un uñero, acudir al podólogo, que también son parte integral de este mundo interdisciplinario como es el pie diabético. Ellos también tienen una parte muy importante en los cuidados de los pies. Entonces también deben acudir a un podólogo si es que lo tienen. Además de eso, si tienen una pequeña lesión, así sea por mínima, especialmente entre los dedos, entre los espacios interdigitales, acudir al médico para que pueda instalar el tratamiento adecuado en ese momento. Oportuno, de manera oportuna. Más que nada, también evitar que tengan hongos. Muchas veces los pacientes tienen hongos en los dedos, en los pies, en las uñas, y eso también son focos de infección para que puedan producirse complicaciones en el pie diabético. Entonces, eso va como recomendaciones básicas. Importantes, básicas,
para el paciente con un pie diabético. Sí, y vamos a ahondar en alguna de ellas, doctor Bajaña, pero primero nos indican que tenemos una consulta en redes sociales. La vamos a leer para, por favor, darle solución. La vemos, por favor, en pantalla. ¿La podría leer usted, mi doctor, por favor? Claro. ¿Cómo se forman las úlceras del pie diabético? ¿Cómo se forman? Usted nombró algo al inicio, no sé si ahorita lo podemos complementar. ¿Cómo se forma? ¿Cómo empezó todo aquí? Bueno, ¿cómo empezó? Recapitulemos anteriormente. Las dos componentes principales que tenemos. Uno, el problema nervioso, en el cual pierde una sensibilidad al pie. Y el otro, el problema vascular, que va a producir una isquemia. Es decir, los vasitos sanguíneos que llegan a ese pie se cierran. Producen una isquemia y producen una infección. Producen una isquemia. Eso sumado a una infección, por ejemplo, el paciente Don Juan va caminando descalzo, sabe que tiene diabetes, o no lo sabe que tiene diabetes, tampoco sabe que tiene pie diabético, él no tiene sensibilidad en los pies, entonces Don Juan va caminando descalzo y se pinchó solamente con una sola pinchadita, con un clavo, y no lo siente, eso va a producir un pie diabético, eso va a producir una úlcera. Normalmente las úlceras, a medida que se produce esto, pueden ser tan mínimas, tan chiquititas, que van, como tiene el paciente una dificultad en el proceso de cicatrización en los pacientes con pie diabético, esa pequeña úlcera va a carcomer todo el dedo. Puede llegar a todo el pie. Y existen diferentes tipos. Hay unas que pueden producir una gangrena seca, otros pueden producir una gangrena húmeda, otros simplemente pueden producir en el talón una pequeña úlcera a manera de cráter, a manera de volcán, que puede producir tanto lesiones superficiales que solamente van a abarcar la piel del pie, lesiones un tanto profundas que van a llegar a lo que es el tejido celular subcutáneo, llegan al músculo, y hay otras lesiones ulcerosas que llegan al hueso, que pueden producir una osteomielitis, que es una infección del hueso, que también es una complicación del pie diabético. De esta manera se van a producir escalonadamente una úlcera. Claro, ¿y puede esta úlcera visualizarse al inicio como una pequeña ampollita? Sí, así es. Muchas veces, porque esta ampollita no la tomamos en cuenta, ¿no? Y de repente eso puede irse profundizando y verificando. O sea, cuando tenemos esta visualización de esta ampollita, deberíamos ya acudir al médico para que lo pueda revisar y pueda diagnosticar si eso se trata. Yo, como experiencia, una vez tuve un paciente con las mismas características. El señor, unos 50 años, trabajaba con calzado con botas, y en la punta de la bota él trabajaba en esto de asfalto. Entonces, en la punta de la bota él tiene un metal. Como trabaja a temperaturas calientes, el señor normal trabajaba, y ese mismo día se le hizo una ampolla en el primer dedo del pie derecho, el pie gordo, todavía lo recuerdo. Empezó con una ampolla. Esa ampolla se le necrosó y en una semana ya tenía todo el pie negro. Todo el primer dedo negro. Todo. Me consultó, tuve que hacerle la curación, decirle todo lo que el señor tiene, educarlo, como le había dicho anteriormente, para poder rescatar ese dedo. Fue bastante complejo, fue bastante difícil, pero así empieza. Solamente con una ampolla. Y yo le pregunté al señor, le digo, ¿y usted qué hizo con esa ampolla? Nada. Pensé que no era nada, me dijo. Pensé que me iba a curar o no iba a pasar nada. Que solito iba a desaparecer. Que solito iba a desaparecer, pero no. O sea, una ampolla tal vez en una persona que no somos diabéticos, pues otra vez puede pasar. Exactamente. Pero una persona que ya tiene diabetes, hay que consultar a su médico. Y es el mensaje que el doctor Bajaña nos está dando el día de hoy. Tenemos otra consulta en redes, mi doctor, que nos están indicando. ¿La podemos ver, por favor, en pantalla, mi doctor? Muy bien, dice, doctor, ¿es verdad que con la criolina se puede limpiar el pie diabético? Bueno, yo la verdad recomendaría que no lo hagamos. No, eso no se hace. Esas cosas son, quizás lo sacamos de alguna experiencia de otra persona, pero no es nada recomendable realizarlo con criolina. Lo más recomendable es que se dedique un poquito y se preocupe por su salud y acude al médico para realizar las curaciones que son necesarias. Tenemos inclusive otra consulta más. Uh-huh. Parece que este tema del pie diabético es que es algo que preocupa realmente, ¿sí? Y hay tantas pacientes diabéticos en nuestro país que seguramente hay muchas dudas. La podemos ver en pantalla, por favor, doctor Bajaña. ¿A los niños les puede dar pie diabético? Muy bien, qué muy buena, qué excelente pregunta, pero no. Normalmente los niños, o cuando los pacientes que tienen diabetes juvenil, como se les puede llamar, ellos son dependientes de insulina.
ellos tienen otras características, pero por lo general no se les puede, no les da un pie diabético. Para nada. Claro, y esto es importante diferenciarla, sobre todo para la persona que hizo la consulta, pues existen algunos tipos de diabetes. La más común en el Ecuador y en el mundo es la diabetes tipo 2, que es la que estamos tratando prácticamente el día de hoy, que es la diabetes de los adultos, la que aparece generalmente después de los 40 años de edad. Hay alguna complicación de riesgo de sobrepeso, obesidad, sedentarismo y lleva, o factor genético que es importantísimo, y lleva a la enfermedad de la diabetes. Y la diabetes tipo 1, que el doctor Bajaña en ese momento comentaba, es la diabetes de los niños, la diabetes juvenil, que aparece en la niñez hasta antes de los 30 años de edad. Y esta diabetes, el único tratamiento es la insulina por el resto de su vida y control muy seriamente de sus niveles de azúcar. Lo bueno de este tipo de diabetes es que no es tan común, es casi menos del 2% de la población que se tiene, y realmente lo más común es esta otro tipo de diabetes, que es la tipo 2, que puede complicar con el pie diabético que estamos tratando el día de hoy. Los vamos a invitar a hacer nuestra última pausa y enseguida regresamos con la parte final del programa. Mejor su médico en casa. Hoy un tema muy interesante de la complicación de la diabetes, como es el pie diabético. Y hace unos ratitos pues estábamos conversando con el doctor Bajaña de qué hacer cuando ya tenemos esta lesión. Doctor, ya tengo esta ampollita. ¿Cuál es el tratamiento a seguir de este paciente para que el paciente pueda orientarse un poquito qué hacer con el pie diabético? Bueno, una vez que se tiene la ampollita, en primer lugar no utilizar ni creolina, ni sanguijuelas, ni utilizar larvas. Tampoco utilizar, porque he visto en muchos casos que utilizan la hojita del mango, la hojita de laurel, se la colocan sobre la herida, la úlcera, y se lo amarran con un trapito o se lo amarran con una gasita y ya está. O utilizar mertiolate, utilizar estos polvitos secantes o incluso utilizar povidín. Ya no se hace eso. Una vez que se tiene la ampollita, lo importante es que vaya al médico para que realice con una técnica quirúrgica el debridamiento de este tejido malo. El debridamiento significa sacar todo lo que es el tejido malo. Se lo saca y se lo empieza a curar. Más los controles, que dependiendo del especialista, cómo lo considera, tiene que hacerlo. Algunos consideran que las curaciones se tienen que hacer cada día. Otros consideran que las curaciones tienen que hacerlo cada 2 o cada 3 días, dependiendo del material que se pueda disponer en ese momento. Hoy en día existen apósitos inteligentes, yo les llamo inteligentes, en los cuales actúan sobre la herida o sobre la úlcera o sobre lo que se tiene, y se los puede dejar tranquilamente 2 o 3 días, luego se los retira y se vuelve la curación. Por lo general el proceso de cicatrización con estos apósitos inteligentes es mucho más rápido. Muchas veces, si esto no se hace o se cura de manera convencional, como antes habíamos indicado, demora en curarse aproximadamente hasta en 12 semanas. Es muchísimo tiempo. Pero hoy en día, con estos apósitos inteligentes, ese tiempo de 12 semanas se puede reducir a un corto lapso para poder curar ese pie. Claro, ¿y estos apósitos con qué frecuencia suelen retirarse? ¿Hay que hacer la limpieza al paciente? Normalmente, al principio, la primera curación que va a ser la importante es la limpieza quirúrgica o el debridamiento. Una vez que se lo retira y se tiene tejido sano, se tiene automáticamente tejido sano, se puede colocar este apósito. Y dependiendo del apósito y dependiendo de las indicaciones, se pueden curar el pie, dependiendo, puede ser cada un día, pasando un día o pasando 2 días, incluso hasta pasando 3 días. Y a medida que el proceso de cicatrización de ese pie o de ese dedo ya está mucho más avanzado, tiene una capa ya de tejido muy sano, las curaciones se pueden prolongar a cada 4 días, cada 5 días, cada 6 días. Es preferible que ya quede tapado. Exactamente. Eso es lo que se llama hoy en día como cámara húmeda. Ya no es recomendable dejar totalmente seca la herida. Muchos pensamos que decimos, ya tenemos una lesión en el pie, la tenemos que dejar secar para que se cure. No,
ahora se la mantiene húmeda. Mientras se la mantenga húmeda, los factores de crecimiento que tiene la célula, los tejidos buenos que necesitan agua por sí solos, van a proliferar, van a curar, van a salir adelante. Y además estos apósitos nuevos van a coger las bacterias y se las van a comer, se las van a retirar. Entonces, ayuda a su proceso de cicatrización normal. Muchísimo más rápido, claro. Exactamente. Uh-huh. Sí, y en esta parte, por ejemplo, ¿qué pasaría con aquellos que están haciendo o tratando de hacer su curación y utilizan cremas antibióticas? ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan actualmente como tratamiento de estas lesiones o estas heridas? Las cremas antibióticas pueden dar su efecto, sí, positivo, pero se tienen que cambiar. Por ejemplo, el alginato de plata, la sulfayacina de plata, perdón, tiene un componente antibiótico. La plata funciona como antibiótico. Muchas veces podemos curar con sulfayacina de plata y lo dejamos y al siguiente día volvemos a curar. Pero hay que recordar el proceso de acción, el tiempo de acción que tiene la sulfayacina de plata. La sulfayacina de plata solamente tiene un tiempo de indicación de 8 horas. Es decir, si utilizamos esa crema, cada 8 horas hay que irla curando, porque luego después de 8 horas ya pierde su efecto. Exactamente. Entonces, cada 8 horas hay que ir curando esa herida. Pero si utilizamos otro tipo de cremas que pueden utilizarse, que tienen más tiempo de duración, bueno, bienvenido sea. Pero lo más importante es el utilizar los apósitos inteligentes que hoy día existen, acudir al médico y la primera curación, el debridamiento. Claro, y este tipo de pacientes, junto con la debridación, las curaciones, aparte de controlar sus niveles de azúcar, que es clave, necesitan la ayuda de antibióticos extras. Así es. Como tratamiento, y antiinflamatorios también los utilizan. Así es, sí, es recomendable. Aunque existen, bueno, muchos estudios, para no entrar en más allá del tema, en polémica, pero sí es recomendable el uso de antiinflamatorios. Y dependiendo cómo se encuentre ese pie, ¿no? Si vemos que es una úlcera, existen escalas para poderlo hacer. Si vemos que tenemos una úlcera que la podemos manejar tranquilamente, un antibiótico o un antiinflamatorio, a veces solamente un antiinflamatorio, o solamente la primera curación. Con una primera curación, créame, el pie va espectacular. Pero si ya tenemos un paciente con pie gangrenado, un pie negro, el paciente tiene que acudir al hospital. Tiene que ser hospitalizado inmediatamente para recibir ya no solamente antibióticos vía oral, sino antibióticos intravenosos, control de sus signos vitales, control de la glucosa. Ya tiene que ser ya una familia interdisciplinaria en el hospital, el cual va a actuar sobre el paciente. Ahí interviene el médico intensivista, el médico internista, el endocrinólogo, el cirujano vascular. Ok, listo, doctor Bajaña. Bueno, realmente en el programa del día de hoy hemos querido hacer tomar conciencia a todos nuestros amigos televidentes y los que nos siguen por redes sociales de una de las complicaciones de la diabetes. Decíamos al inicio que la diabetes es una enfermedad crónica que puede tener algunas complicaciones. Inclusive es una de las causas más importantes de muerte, tanto en mujeres como en varones, consideradas a nivel mundial y en nuestro país. No por la enfermedad como tal, sino por sus complicaciones. Hoy hemos hablado de una, del pie diabético. Y es una complicación que, como el doctor Bajaña ha insistido todo el programa, puede evitarse, puede detectarse a tiempo y prevenir las complicaciones que pueda producir. Pero no hemos tratado de otras complicaciones de diabetes, como en sus ojos, como en el infarto, en el miocardio, que también algo se dijo, y a nivel renal, que son otras complicaciones que también pueden molestar o complicar la vida de esta persona. El pie diabético se lo puede prevenir. Tal vez unos consejos finales, doctor, para nuestros amigos televidentes. Claro, por supuesto. El médico es su amigo. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, acudan al médico. De verdad que es muy importante la relación médico-paciente para poder prevenir complicaciones. Perfecto, mi doctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en el programa. Recuerden que el día de hoy a las 7 de la noche es el reprise del programa para que usted pueda recomendarlo a todos sus familiares y amigos y pueda escuchar las recomendaciones de nuestro especialista invitado el día de hoy. Dios los bendiga, que tengan un inicio el día de mañana del nuevo mes del 2018. Ya empezamos el mes de septiembre con muchas bendiciones para ustedes. Nos vemos pronto. Chao.